tienes VIH, el esquema viene de 9 meses. 9 meses. Igual, es para TS pulmonar y extrapulmonar. Excepto cuáles, las más de antes. Miliar, central o articular. 9 meses. La primera fase es la misma. No cambia. 2 meses de ISO, rifan, piracinamida y etambutol. ¿Qué cambia en ese paciente? Cambia la segunda fase. Ya no son 4 meses, son 7 meses. Y todos los días, ya no 2 ni 3 veces por semana. Todos los días disonacid, rifampicina. Total, 9 meses. Pacientes con VIH, con TS pulmonar y extrapulmonar, ¿eh? Excepto las de acá, ¿ya? Esquema de 9 meses, lo que cambia es la segunda fase. Todos los días, igual, de lunes a sábado, sin domingos, de ISO y RIFA. Hemos visto pacientes sin VIH, con VIH, ¿ahora qué nos falta? Ese grupo, ¿no? El que tiene milia, compromiso central y oso articular. Estos pacientes, independientemente que seas o no seas VIH, reciben un esquema aparte, distinto. Es de 1 año. Primera fase, la misma. 2 meses de ISO, RIFA, piracinamida y etambutol. Segunda fase es la que cambia siempre. 10 meses, todos los días, un día a sábado, de ISO y RIFA. Duración, 1 año. Para aquel que tiene milia, compromiso central u osteoarticular. Independientemente que eres o no eres VIH, recibes ese esquema. Para el resto de TBCs no pulmonares, ya saben, la intestinal, pericardia, cutánea, renal, lo que sea, ahí sí depende si eres o no eres VIH. Esquemas para tuberculosis tienen que saber sobre todo los de primera línea. ¿Ya? Los de TBC sensible, perdón. Los de TBC resistente ya son más del especialista, el manejo. Tienen que saber sobre todo de TBC sensible. De todas maneras, les he traído los de TBC resistente. ¿Cuáles tenemos? Estos pacientes con esquema de TBC resistente van a ser en los cuales hay un resultado de MOTS o genotype o un cultivo que muestre resistencia. Reciben esquemas para TBC resistente. ¿Cómo se dividen? En estandarizado, en empírico y en individualizado. Primero vamos a mencionar cuál es estandarizado. ¿Te dura cuánto? 18 a 24 meses, 1 año y medio a 2 años, dependiendo pues de cada paciente. ¿En quiénes se da? Miren esta indicación. En pacientes con factores de riesgo para resistencia y TBC y enfermedad severa. Ponte un preso, factor de riesgo para resistencia, que tiene una TBC pulmonar muy grave, bilateral, gravísima, el paciente es hasta las patas, consuntivo, no tienes ni tiempo de ver los cultivos, tienes que iniciarle el esquema estandarizado, estandarizado. Este esquema es mientras tanto, transitorio, porque igual le pides los cultivos convencionales, que llegan en 1 o 2 meses y el esquema puede, se cambia, varía. Entonces, ¿a quiénes le vas a dar el esquema estandarizado? A pacientes con factor de riesgo de TBC, MDR y enfermedad muy severa. O sea, tienes que iniciar el esquema en ese momento, si no se muere el paciente. No tienes ya ni tiempo de hacerle las pruebas de cultivo convencional, ni rápidas incluso. Enfermedad grave y factor de riesgo para TBC, MDR. Se lee el esquema estandarizado. Este esquema, por si acaso, es mientras tanto, por mientras, porque igual le pides los cultivos convencionales y después de 1 mes, 2 meses, ese esquema lo cambias, si es necesario. Dura 1 año y medio a 2 años, donde tenemos una primera fase de ¿qué? 6 a 8 meses de, ¿qué es esto? Etambutol, piracinamida, levofloxacino, hanamicina, etonamida y cicloserina. Y una segunda fase de 12 a 16 meses de lo mismo, pero sin la acanamicina. Recuerden que la acanamicina es un aminoglucósido, como la genta. Normalmente, ¿cuánto tiempo le dejan estos fármacos a un paciente? Ponte con una pielonefritis, genta. ¿Va a salir por 14 días? Ni loco, ¿no? Le das una semanita, 5 días, porque es muy nefrotóxico el fármaco. Imagínense darle canamicina diario a un paciente 8 meses. Por eso les he dicho, 1 que duele y 2 que tiene mucho RAM, pues. Tiene mucho RAM, por eso que en la segunda fase ya se suspende. O sea, lo de segunda línea son parenterales y tienes mucho RAM. Normalmente damos aminoglucósidos 5 días y eso. Imagínate darle al paciente 8 meses, pobre riñón.
¿Ok? Esquema estandarizado es mientras tanto, por si acaso, transitorio, porque después el esquema cambia y esta es la indicación. ¿Cuál es otro esquema para TBC resistente? El empírico. Se da el empírico según las pruebas, por ejemplo, rápidas. Te sale un MOTS con resistencia isonacida. Recuerden que MOTS genotype me habla solamente de disulfiram, ¿no es cierto? Te sale un MOTS con resistencia solamente a isonacida. Le das este esquema de acá. Te sale un MOTS con resistencia a rifampicina. Le das el esquema que está acá. Y sale un MOTS o genotype que te muestra que es MDR. Le das un esquema muy similar al estandarizado. O sea, este esquema empírico se da según las pruebas rápidas, según el resultado de las pruebas rápidas. Recuerden que las pruebas rápidas me dan la sensibilidad solamente a ISO y RIFA. ¿Ok? ¿Cuál es la otra indicación del esquema empírico? Paciente con un contacto domiciliario de TBC resistente. El ejemplo que siempre pongo, tienes un papá, padre, familia con TBC, una resistente con esquema ya individualizado, y te das cuenta que su hijito que vive con él a los meses también hace tuberculosis. ¿Qué vas a pensar de ese niño? ¿Que tiene una TBC, una sensible, o que el papá le ha contagiado? Si vive con el papá, tienes que sospechar que él, esa ha sido la fuente de el contagio. Por lo tanto, el esquema que le vas a dar al niño es el mismo que recibe el padre. También eso se llama esquema empírico. Entonces, esquema empírico es en base a pruebas de sensibilidad rápida, uno, y es el esquema que le vas a dar también al contacto de un paciente con TBC resistente. Como les digo, tienes un padre de familia con tuberculosis resistente, con su esquema ya individualizado, y su hijo también es de tuberculosis, tú tienes que pensar que el papá le ha contagiado al niño. Conclusión, al niño le vas a dar el mismo esquema del padre. ¿Ok? También se llama ese esquema empírico. Finalmente, tanto el estandarizado como el esquema empírico son esquemas transitorios. Mientras tanto, por si acaso, porque igual de importantes van a ser las pruebas convencionales, que se demoran, llegan en 1, a veces 2 meses, pero ¿cuál es la importancia de esas pruebas? Que te dan la sensibilidad ¿a qué drogas? A todas. Y como te dan la sensibilidad a todas las drogas, a un paciente que estaba en estandarizado o en empírico, después de 1 mes ya lo pasas a un esquema individualizado, que es según las pruebas convencionales. Conclusión, tanto estandarizado como empírico son transitorios, mientras tanto, porque después a cada paciente lo pasas un esquema individualizado. Los esquemas que tienen que saber sí o sí son los de TBC sensible. Ojo, los otros esquemas ya son manejo del especialista, del SER y los neumólogos. ¿Qué también se deja en tuberculosis? Corticoides. ¿En qué tipo de TBC hay la evidencia? O para tal caso, ¿en qué tipo de TBC te manda la guía del MINSA iniciar corticoides? TBC meningoencefálica, meningitis tuberculosa, ¿qué más? TBC pericárdica y TBC miliar. La norma del MINSA te manda así: meningitis tuberculosa, TBC pericárdica y TBC miliar. Lo dice textualmente en la guía del MINSA. Problema es que la pregunta del residentado de este año, del examen de junio, pusieron esa pregunta: ¿cuándo indicas corticoides en tuberculosis? Te pusieron dos respuestas correctas. Te pusieron meningitis y milia. Y la CONARE me consideró meningitis. Pero en realidad son las dos. Pregunta con trampa. ¿Qué es la recomendación mía? Que esa pregunta te la vuelven a poner. Lo que tienes que marcar es para la meningitis, por supuesto, ¿no es cierto? Porque si ya lo han marcado antes, lo más probable es que si se repite sea la misma respuesta. Pero en sí, ambas son indicaciones para corticoides, la meningitis, la milia y TBC pericárdica. Recuerden que el riesgo de la milia, ¿cuál es? Es que haga meningitis tuberculosa. La puede hacer hasta un 20% de los pacientes. Tampoco me corresponde mucho a mí, es más de pediatría, pero vamos a hablar algo de TBC congénita y perinatal. O sea, un recién nacido de madre tuberculosa. ¿Qué hacen con el chiquito? Le dan el esquema, lo observan. Es un protocolo bien interesante.
Al paciente que nace de una mamá con tuberculosis, ¿qué le hacen? Aspirado gástrico, una placa de tórax, que estudio de la placenta, inicialmente. Si sale ahí tuberculosis, sale un infiltrado en placa de tórax, sale pues el BK positivo en aspirado gástrico, en la placenta contaminada con tuberculosis, se le da al niñito el mismo esquema de la mamá. Se le da lo mismo. O sea, si se demuestra en el recién nacido que tiene tuberculosis, ya sea en aspirado gástrico, placa de tórax o en la placenta, se le da el mismo esquema de la madre, con dosis para el niño, por supuesto, corregidas. Si inicialmente no se ve nada, ni en la placenta, ni en la placa, ni en el aspirado gástrico, no le dices al niño que no tiene TB, ni a la madre, sino lo observas. Lo observas y le das, mientras tanto, isoniazida más piridoxina. O sea, si inicialmente la mamá, ¿no?, en el niño, perdón, en su placa, aspirado gástrico, la placenta, hay tuberculosis, se lee el mismo esquema de la mamá. Si no encuentras nada al inicio, no dice que tampoco tiene nada, sino lo observas. Lo observas por lo menos por 3 meses. Y ese tiempo le vas dando isoniazida como profilaxis, más la apiridoxina. Cuando pasas los 3 meses, ¿qué le pides? Un PPD. Si el PPD sale menos de 5 milímetros, definitivamente el paciente no tiene tuberculosis y le suspendes la profilaxis. Si sale más de 5 milímetros, mayor o igual a 5, tienes que volver a buscar tuberculosis. Nuevo aspirado gástrico, nueva placa de tórax, etc. O sea, es un seguimiento en el paciente. Si de arranque, cuando nace, en la placa, aspirado gástrico, la paciente sale tuberculosis, el mismo esquema de la mamá. Si no sale nada, no le das de alta. Le das isoniazida como profilaxis por 3 meses. En los 3 meses le pides una a tuberculina. Menos de 5, le das de alta y su vacuna. Más de 5, buscas nuevamente tuberculosis, ¿no? Es el esquema, repito, de la guía del MINS. Tampoco me corresponde a mí más de pediatría, pero igual, tuberculosis infantil probable. ¿Cuándo hablamos de esto? Ya saben que antiguamente usaban los de Estegen y Toledo, ¿no es cierto? Estos son los del MINSA, que se parecen bastante al final de cuentas. ¿Qué me dicen? Con 3 de los siguientes: que tenga contacto, que sea por la clínica, que sea positivo el PPD. Ya saben que aquí en el Perú, el punto de corte, ¿cuál es? Mayor o igual a 10 en inmunocompetentes. En inmunosuprimidos, mayor o igual de 5 acá en el Perú. O una placa sugestiva de tuberculosis. Con 3 o más de los siguientes, una tuberculosis altamente, que es en el niño probable, ¿no es cierto? Muy parecidos a los criterios de Estegen y Toledo. Son los que manda el MINSA en su última guía clínica. De tuberculosis tienen que saber sobre todo los fármacos, ¿ya? Los fármacos, sobre todo las dosis. Eso sí preguntan. Los RAM principales de los fármacos. Y por supuesto los esquemas, cuáles son las indicaciones. Corticoides, ya saben, se usan en meningitis, en pericarditis y en TBC miliar. Pero si les ponen las tres en una pregunta, marcan meningitis. ¿Ok? Marcan meningitis. Puede ser que vuelan a preguntar de esa manera, que no está bien, ¿no? Pero puede ser que lo hagan. Eso con respecto a tuberculosis, un tema muy interesante. Recuerden que ya se hacen a todos los pacientes obligatoriamente las pruebas rápidas, es lo que manda el MINSA, para que de arranque sepas si eres o no eres resistente. Micosis pulmonares. ¿Qué tenemos? Aspergilosis pulmonar. ¿Cuál es la especie principal que afecta al hombre? Aspergillus fumigatus, la especie principal. Es un hongo que se encuentra en el ambiente cosmopolita. Tienes a donde clases, en la calle, en tu casa, en cualquier sitio. Lo aspiras constantemente, pero no te pasa nada, ¿no es cierto? ¿Por qué no te pasa nada? O sea, ¿qué hace que tengas o no tengas la enfermedad de la aspergilosis? Digamos que aspiras el bacilo, ¿qué va a hacer que tengas la enfermedad? Básicamente dos factores: inmunosupresión y enfermedad a los pulmones previa. Enfermedad pulmonar previa. O sea, los que hacen cuadro clínico son los inmunosuprimidos, como siempre, ¿no es cierto? Y los que tienen enfermedad pulmonar previa. Muy bien.
Digamos que eres un huésped inmuno competente, no tienes nada. Aspiras el hongo y no te pasa nada. Digamos que has hecho tu internado en el Hipólito, en el 2 de mayo, sin mascarilla, sales con tu secuela tuberculosa, con tu caderna. ¿Qué es lo que va a hacer? La forma más, la más frecuente, que es el aspergiloma. Esta tienen que saberla sí o sí. ¿Ya? Es la más frecuente, la forma más frecuente de aspergilosis, sí o sí. ¿En quién se presenta? En pacientes con antecedentes pulmonares, con secuelas pulmonares. Acá principalmente, tuberculosis. Los que tienen enfermedad pulmonar crónica, como el EPOC, por ejemplo, hacen la forma anecrotizante. Los asmáticos hacen la forma alérgica y los inmunosuprimidos hacen la forma más grave que la forma invasiva. Cosmático, como dijimos, la forma alérgica. De estas formas pulmonares de aspergilosis, las que tienen que saber sí o sí es la más frecuente y la más grave. La más frecuente es el aspergiloma y la más grave es la invasiva. Tienen que saber sobre todo cuál es el cuadro clínico de cada una de ellas. Vamos a ver una que también es importante primero, que es la alérgica. ¿En quién se presenta? En pacientes con asma y fibrosis quística. Si la ven acá en Perú, la van a ver con asma sobre todo. O sea, tiene que haber antecedente de cualquiera de las dos, de asma o fibrosis quística. ¿Por qué favorece esto el crecimiento del hongo? Por el moco que se forma en el bronquio. El moco en inflamación de los bronquios te favorece que esté ahí el hongo y que crezca. O sea, el hongo se localiza en los bronquios, solamente en los bronquios, en el moco de los bronquios. En el asma es algo característico. El paciente viene por fiebre, por sibilancia, se esputo purulento, ¿no?, con sangrado incluso. O sea, tiene que haber necesariamente antecedente de asma. Un paciente que viene por crisis asmática, pero también tiene fiebre, esputo purulento. ¿Qué es lo que vas a ver en la placa de tórax? ¿Qué le llama la atención? Los bronquios dilatados, bronquiectasias proximales, miren. Bronquiectasias proximales, como dedos de el guante que se forman. O sea, acá el hongo vive adentro del bronquio. Ojo, en la forma asmática el hongo vive adentro del bronquio, no sale de ahí. Miren cómo se ve. Bronquiectasias proximales, en dedos de guante, bien dilatados los bronquios proximales. La característica de la forma alérgica, asmática de la aspergilosis. Obviamente, pues va a haber IgA aumentada con eosinofilia y todo lo demás. O sea, necesariamente para diagnóstico, paciente con asma o con fibrosis quística. Un cuadro puede tener sibilancias, pero que también tiene fiebre con esputo purulento. Y en la placa de tórax, bronquios anchos, dilatados, de forma proximal. ¿Qué requieres para el diagnóstico? Todos tienen que estar presentes, todos. Que sea asmático, que tenga bronquiectasias, con IgE alta, elevada, con pruebas cutáneas, etc. Todos los criterios tienen que estar positivos. ¿Cómo van a sospechar de ese cuadro? ¿Cómo te lo preguntan y vas a sospecharlo? Obviamente del fondo, ¿no? Asmático, fibrosis quística. Aparte de tos y bilancias, que tenga fiebre con esputo purulento, hemoptisis. Y en la placa, bronquiectasias proximales. ¿Ya? Es característico de la enfermedad, ¿no? Y pruebas cutáneas positivas, también te ponen pues eosinofilia, ¿no?, IgE alta, etc. Acá el hongo, sí es factible que lo vean en la prueba de esputo, ¿no? Porque recuerden que viven los bronquios proximales, salen esputo, suficiente para el diagnóstico. Entonces, antecedente de asma, viene con sibilancias, por supuesto, pero aparte con un cuadro febril, ¿no?, con tos, con esputo purulento. Y una placa o tomografía con bronquiectasias proximales, ¿no? Y pruebas como también eosinofilia, pues IgE alta, pruebas cutáneas, etc. Acá el concepto es que el hongo vive adentro del bronquio. Nunca se olviden de eso. ¿Y eso por qué? Por la inflamación del bronquio, inflamación bronquial. Entonces lo que tienes que hacer es que disminuya la inflamación del bronquio. ¿Cómo lo haces? Con corticoides. La piedra angular del manejo de la forma alérgica serán los corticoides, lo más importante. Más importante incluso que los antimicóticos.
Porque el hongo vive en el moco de bronquio. ¿Qué tiene que hacer? Eliminar el moco. ¿Cómo? Desinflamando, como corticoides. También ayuda darle itraconazol. Pero la piedra angular son los corticoides. Manejar el asma, ponte. Y también itraconazol. Se van a dar cuenta que para las micosis, las formas no graves de hongos se pueden manejar con itraconazol o fluconazol. Pero las formas graves de hongos es con amfotericina, ¿ya? En general, ¿eh? Para cualquier micosis se van a dar cuenta. Las formas más invasivas, sistémicas, siempre es con anfo. Y el paciente que viene caminando, crónico, es con itra o fluco. Depende de las micosis, ¿no? Para que se estén dando cuenta. La forma invasiva, esta es la más grave. ¿En quién se presenta? En inmunosuprimidos. O sea, en tu pregunta de examen siempre tiene que haber un antecedente de inmunosupresión. Desde VIH, corticoides, cáncer, no sé, inmunosuprimido. De fondo, la más grave de todas. ¿Es inmunosuprimido qué hace? Un cuadro pulmonar agudo, ¿no? Disnea, fiebre, hemoptisis, puto purulento, etc. Y una placa con múltiples infiltrados alveolares, incluso con cavidades pulmonares. Miren, tienen una, acá tienen otra, acá tienen otra. O sea, la historia clínica, ¿cuál va a ser? Paciente VIH, que hace un cuadro pulmonar agudo, con una placa con múltiples infiltrarios, con cavidades incluso. A un paciente así, ¿qué hace? Vas a pensar que eso es por estafilococo seguramente, una pseudomona, le metes antibióticos de amplio espectro. Mero banco, ponte. Tienes un paciente así inmunosuprimido, con una placa con múltiples cavidades, piensa que es una infección grave, ¿no? Estafilococo aureus banco, ponle meropenem. Debe ser un cuadro, pues, purulento, grave, infeccioso. Pasan 3, 4, 5 días, el paciente no mejora el antibiótico de amplio espectro. ¿Qué van a pensar ustedes cuando tienen un paciente que no mejora antibióticos de amplio espectro? Piensan dos cositas. Uno, que el germen es resistente, pues ya, resistente a banco, puede ser ya. ¿Qué otra cosa piensan? Que no es una bacteria, pues. Van a pensar que es TBC, que es un cáncer o que es un hongo. O sea, el cuadro clínico, ¿cuál va a ser? Para que sospeches de inmunosuprimido. Un cuadro pulmonar agudo con múltiples infiltrados, incluso con cavidades pulmonares. Y que no responde a antibióticos de amplio espectro. ¿No? No responde a antibióticos, inmunosuprimido, múltiples cavidades, aspergilosis invasiva. ¿Ya? Así van a ser la sospecha diagnóstica. Tanto en tu práctica clínica como en un examen. Y este hongo sí es invasivo, o sea, es angioinvasivo. Destruye el parénquima, destruye el bronquio, se mete la sangre, se va por todo sitio. No es como la forma asmática, alérgica. Ahí que les dije, que el hongo se queda viviendo dentro del bronquio, ¿no? Bronquiectasias, no es invasivo. Este no, te destruye el pulmón. Inmunosuprimidos. Como sucede eso, pues te da cavidades pulmonares, se mete al torrente sanguíneo, se disemina al cerebro, otros órganos, etc. Es angioinvasivo. Miren la placa, ¿no? Podría ser una neumonía por estafilococo aureus, podría ser, ¿no es cierto? O sea, cavidades pulmonares múltiples, etc. Le metes banco, no responde, inmunosuprimido, no responde, o es un estafilo resistente a banco, que puede ser, pues, ¿no? Linezolid le meterás, ¿no? O no es un germen, pues, ¿no? Puede ser un hongo, puede ser TB, vasculitis incluso. O sea, de esa manera piensan en una forma invasiva. Uno suprimido, placa, múltiples infiltrados, no responde a antibióticos. Es angioinvasivo, o sea, se mete a la sangre, vía sanguínea, vía hemática, y se disemina. Hace cuadros de abscesos cerebrales, miren, incluso, ¿no? Infartos pulmonares, necrosis pulmonar también te produce, ¿no? Hemoptisis. Les dije que en la forma asmática, la prueba de esputo puede ser útil para estos casos en la forma asmática. Si encuentras ahí el hongo, bueno, sí te indica la enfermedad, ¿no? Pero en las formas invasivas, las pruebas de esputo no sirven. ¿Por qué? Porque en un inmunosuprimido, en un examen de esputo, ¿qué vas a encontrar? Normalmente encuentras aspergillus, encuentras candy, encuentras un montón de hongos y no te dicen que es el que te produce la enfermedad. Para tú, en una forma invasiva, saber que el aspergillus es el que te produce la enfermedad, la muestra tiene que sacarla de adentro del pulmón.
por métodos invasivos, o sea, por broncofibroscopía. O sea, para las formas invasivas, lo invasivo, por decir así. Porque un examen de flema, de esputo, crece cándida, que es la cándida lo que le produce. No, pues, no hay ningún inmunosuprimido, están colonizados por N hongos. Para tú saber que ese hongo es el responsable de la enfermedad, la muestra de adentro, métodos invasivos. O sea, para la forma invasiva, lo invasivo. Es lo que te piden. El diagnóstico requiere aislamiento del hongo por métodos invasivos. Llámese broncofibro, muestras histológicas, sobre todo. Más aún, como siempre les repito, creen que el neumólogo, ponte, paciente VIH con esta placa con infiltrados múltiples, ¿le va a querer hacer el broncofibro? No, no, se va a poner mal, se va a descompensar, no le hago, ¿no? Bueno. Entonces, es importante que, si bien es cierto, se requieren métodos invasivos, el manejo se da con la sospecha clínica. Porque si tú esperas de que le hagan estos procedimientos, el paciente se muere. Entonces, es cierto que si te preguntan, el diagnóstico es con métodos invasivos, biopsia incluso pulmonar, pero el manejo se instaura con la sospecha clínica radiológica. Ya saben cómo es eso, inmunosuprimido, infiltrados múltiples, que no responde a antibióticos. Si bien es cierto, la prueba se hace con métodos invasivos. Hay algo que se pide en sangre que es muy útil, que son antígenos de las Aspergillus circulantes, que es el Halactomanan, que se pide acá en Lima, lo puedes pedir en laboratorios, te lo hace. Pero si les piden, el diagnóstico se hace es con métodos invasivos, muestras histológicas. Algo que ayuda bastante en las formas sistémicas es este antígeno circulante, Galactomanan. Sin embargo, ya saben, diagnóstico se establece de forma empírica y también se da el esquema de forma empírica. ¿Cuál es el antimicótico de elección en la forma invasiva? Actualmente, voriconazol. Antiguamente era amfotericin B. Actualmente es boriconazol endovenoso. Obviamente, si te preguntan esto y no hay bori para marcar, marcas amfotericin, pues, ¿no es cierto? Pero antiguamente era amfotericin, actualmente es boriconazol. Importante, el manejo se da con la sospecha clínica. La sospecha clínica. Y ya saben cómo sospecharlo. O sea, no esperes la confirmación. Sospecha, boriconazol, líneas o ANFO en todo caso. Porque si esperas a confirmarlo, el paciente se muere. Es una enfermedad que avanza rápidamente. Recuerden, quién es pensarlo, ¿eh? De base inmunosuprimido. Finalmente, en aspergilosis, la forma más frecuente, que es el aspergiloma. Es la forma más frecuente de aspergilosis. Tienen que saberla sí o sí. Conocerla sí o sí. ¿Cuál es la condición principal para el aspergiloma? Una cavidad pulmonar previa. Una cavidad pulmonar previa. Secuela de cualquier cosa. Acá en la cabeza, tuberculosis. Pero también puede ser un quiste hiatírico, etc. O sea, cavidad pulmonar previa. Acá, TBC. ¿Cuál es la clínica más frecuente del aspergiloma? La clínica que te da es la hemoptisis, masiva o severa. Masiva o severa. O sea, sangra un montón el hongo. Por eso les he dicho, paciente con antecedente de TBC con hemoptisis masiva severa, planteen dos cositas: bronquiectasias y aspergiloma. ¿Qué es el aspergiloma en sí? Es una bola de hongos, una bola de hongos, moco, detritus, células, etcétera, restos, que se localiza en cavidades pulmonares. Por eso que para el diagnóstico es sencillo, es radiológico. ¿Pero qué? ¿Con placa simple? Con tomografía. Con tomografía. La placa, a veces no vas a ver nada en la placa. Esto lo ves con suerte, miren. ¿Qué van a ver? Una cavidad con una bola adentro. Una cavidad con una bola adentro. ¿Y esa bola de qué es? De hongos, mocos, células, detritus, etc. A veces no lo ves por placa. Lo mejor es la tomografía de tórax. Por eso, en pacientes con secuela de TBC con hemoptisis, tomografía para ver, no sé, bronquiectasias o aspergilomas. ¿Qué hace con el aspergiloma? ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo lo eliminan? ¿Ustedes creen que dándole amfotericina, itra, cualquier cosa, esta bola inmensa va a extinguirse, desaparecer?
Imposible, pues. El manejo es quirúrgico. Se saca, pues, ¿no? Se saca y lo que dicen es que saca si fastidia el hongo. Si tú tienes tu aspergiloma y de casualidad, pues, cuando llegas a la residencia, vas para que te saquen tu placa, oye, tienes un aspergiloma, te dicen. Y nunca te has fastidiado en tu vida, tampoco fastidias al hongo. Los dos viven juntos en este simbiosis, ¿no? Pero si el hongo te fastidia, lo sacas. ¿Okay? Eso es lo que se postula. Antimicóticos, algunos dejan pues en hemoptisis, de una manera para cuando da ensangrado, dicen, pero no hay evidencia, es manejo quirúrgico, ¿no? Por supuesto, para los episodios de sangrado, para que no sangres, hay embolización de la arteria bronquial, ¿no? O intervencionismo. Pero el manejo curativo del aspergiloma es quirúrgico. ¿Qué es el aspergiloma? Es una bola, pues, hongos, mocos, células. Este es un paciente del 2 de mayo. Vino una de mis guardias, clásico paciente, ¿no? Cero San Cosme, con cinco abandonos, cuatro recaídas, ¿no? Visera larga de tuberculosis. ¿Cómo está la placa? Desastrosa, ¿no? O sea, cavidades, bronquiectasias. Miren esa cavidad. ¿Adentro ven un aspergiloma en sí claramente? Nada, ¿no? No pasa nada con la placa. La tomografía del paciente, corte coronal, miren. Una cavidad con una bola adentro. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que es fibrosis pulmonar, secuelas, es TEM, ¿no? Tomografía, para que lo veas bien. Aspergiloma, ¿se dan cuenta? Es quirúrgico, ¿no? Este paciente ya en un corte axial se ve mucho mejor, miren. Cavidad con una bola adentro, cavidad con una bola adentro. Aspergiloma. Suficiente. Esa placa la vi en un paciente, en una paciente. Esta chiquita tenía 17 años, 18 años. Y había tenido dos episodios de TBC MDR. Venía en cero San Cosme. Como pueden ver, su parénquima funcionante después será menos de 50%, ¿no? En ambos pulmones. Tenía grandes cavidades, grandes bulas y acá un tremendo aspergiloma que tenía, ¿no? Y era joven en realidad, ¿no? Miren cómo puede llegar. Entonces, este aspergiloma se presenta en cualquier secuela pulmonar, en cualquier enfermedad pulmonar. Obviamente acá en la cabeza, tuberculosis, pero siempre lo piensan, ya es relativamente frecuente. La forma más frecuente es aspergilosis, manejo quirúrgico. Nunca se olviden pedir la tomografía para el diagnóstico. Las micosis las vamos a ver nuevamente en infecto, por si acaso. Algo les avanzo. Tenemos la paracoccidioidomicosis, producida por Paracoccidioides brasiliensis, antiguamente llamada blasonomicosis sudamericana. ¿Ya? Es más frecuente en qué pacientes, casi exclusivamente en varones. Relación 10 a 1. Y eso casi no se presenta en mujeres. ¿Por qué? Por los estrógenos. El estrógeno inhibe el crecimiento del hongo. O sea, una paciente mujer con aspergilosis, con paracoccidioidomicosis es algo rarísimo, rarísimo, casi no hay. ¿De dónde vienen los pacientes acá en Perú? Básicamente de Junín, área de Chanchamayo, La Merced. O sea, Junín. Tiene que venir de ahí, no tanto de la selva, ceja de selva. Junín, Chanchamayo, La Merced. Todos los pacientes que he visto con esta enfermedad, todos han venido de Junín, Chanchamayo, La Merced. O sea, así se cumple. Todos varones, por supuesto, y todos han sido agricultores. ¿Ya? Varón, Junín, agricultor. Es un hongo que va por vía aérea, ingresa por vía aérea. Por eso que el cuadro pulmonar es importante. Todas las enfermedades por hongos suelen ser subagudas a crónicas, la mayoría. Obviamente, en un paciente VIH, inmunosuprimido, también hay formas fulminantes, agudas, pero son rarísimas. La mayoría son subagudas crónicas. Y los hongos se dan cuadros sistémicos, te pueden agarrar cualquier órgano. Pero dentro de lo sistémico, ¿qué es lo más frecuente? O sea, ¿cómo vas a tú saber de arranca? Ah, eso es esta enfermedad, paracoccidioidomicosis. Dentro de todo lo sistémico que te puede dar, el compromiso principal se da en mucosa oral, como úlceras crónicas, granulomatosas, miren, con aspecto de moras, de moras. O gingivitis crónica, con caída de los dientes, ¿te das cuenta? Caída de dientes o úlceras en boca, cavidad oral. Es lo más frecuente en los pacientes. ¿Qué otra enfermedad pueden sospechar en este paciente? Úlceras crónicas, granulomatosas en cavidad oral y nasal. ¿Qué otra enfermedad infecciosa?
leishmania, ¿no? Leishmania, la forma mucocutánea, la espundia, el diferencial. ¿Cómo se diferencian? La leishmania T destruye el cartílago, ¿no? Lo destruye. Esta de acá, para coccidioidomicosis, no destruye el cartílago. Te deja fibrosis. Pero ambas puedes sospecharlas. Lo primero, mucosa oral, caída de dientes, gingivitis crónica y úlceras crónicas anulomatosas. Segundo lugar, compromiso pulmonar, nodular bilateral. Y tercer lugar, compromiso ganglionar. O sea, son los tres cuadros más frecuentes. Más frecuentes. Pero ya saben que las micosis son sistémicas. Te puede agarrar cualquier órgano, mira. Hasta el epidídimo, ¿ya? Lengua, hueso, hígado, o sea, cualquier cosa. Dentro de lo más frecuente, esos tres. ¿Qué tiene acá? Adenopatías cervicales. ¿Qué otra cosa plantearían en ese paciente, aparte de micosis profundas, linfomas y tuberculosis? Esas tres cositas siempre tienen que ir juntas en tus codiferenciales, ¿ya? Linfomas, tuberculosis y micosis profundas. Por supuesto que las micosis las planteas en un paciente que viene de área endémica, ¿no? Adenopatías. Algo importante es que la paracoccidioidomicosis coexiste con tuberculosis, hace el 25% de los casos. O sea, una cuarta parte de pacientes con paracoccidioidomicosis también tienen tuberculosis. Coexisten. Coexisten. Esta placa es un paciente que vimos con paracoccidioidomicosis en el hospital. Venía de Junín, Chanchamayo de la Merced, agricultor, varón. Lo mandan de referencia de Junín, me pareció extraño, con diagnóstico de NM pulmonar metastásico. Y tenía 25 años. O sea, nunca entendí mucho esa referencia. Más aún se venía de área endémica. Bueno, si me presentan acá en Lima un paciente de 60 años con esta placa, yo sí digo, no es un cáncer pulmonar, no con meta. Pero si viene de área endémica, nos pareció raro, de próstata encima ponía, ¿no? De próstata, bueno, qué raro. Bueno. Se le pidió una prueba de esputo este paciente. ¿Y qué vimos ahí? Un hongo con aspecto de timón de barco, que es lo que se suele encontrar en las muestras directas de paracoccidioidomicosis. Cualquier muestra, esputo, aspirado de ganglios, cualquier cosa. Lo tiñes con KOH, Lugol, ¿no? O lo que sea, y vas a ver el hongo con aspecto de el timón de barco. Sin embargo, el gold estándar es el cultivo. Pero el cultivo se muere un mes, pues, y un mes no vas a esperar con el paciente, ¿no? Así que le pides una prueba directa de cualquier muestra, esputo, broncofibro, biopsia de lo que sea, aspirado de ganglio, médula ósea. Lo tiñes hongo con timón de barco, pero el gold estándar es el cultivo. Ojo. ¿Cómo lo manejas? Todas las micosis, o la gran mayoría, ¿de qué depende esto? De la enfermedad, ¿qué tan grave es el cuadro? En los cuadros crónicos, que son la mayoría, el paciente que viene con su disnea, fiebre, baja de peso, pero está estable, formas crónicas, itraconazol. En las formas sistémicas, severas, sobre todo en inmunosuprimidos, se da amfotericin B. Eso se cumple en casi todas las micosis, igual también en histoplasmosis. O sea, para decirte, manejo de lesión de paracoccidioidomicosis no es una buena pregunta. Deberían ponerte de una paracoccidioidomicosis crónica, severa, en un inmunosuprimido, ¿no? Ahí sí, tienen que orientarte. Si te preguntas, sí, ¿cuál es la elección? Esa pregunta no tiene respuesta. Una pregunta incompleta. Se tienen que poner qué forma clínica es. Las formas crónicas, las más frecuentes, ITRA. Y las formas más severas de inmunosuprimidos o resistentes a ITRA, amfotericin B. Histoplasma capsulatum, ¿no? Histoplasmosis. Ese honguito crece en suelos ácidos, sobre todo en suelos de guano de aves y murciélagos. Por eso que es muy frecuente ese hongo en zonas de cuevas. ¿Dónde cuevas? En Huánuco, Junín, ¿no? La cueva de las lechuzas, Cinco María. ¿Ok? Es muy común en zonas de cuevas, enriquecidas con guano de aves y de murciélagos. Ingresa, por supuesto, por inhalación, por vía aérea. ¿Ya? ¿Qué posibilidad tú tienes de hacer la enfermedad? Llegas a la cueva de las lechuzas, tomas tu selfie ahí, aspiras el aire de la cueva y
te vas a contagiar del hongo, como tiene que ser muy piña para hacerlo, ¿no? O sea, solamente el 1% de los expuestos hace el cuadro clínico. Si no, pues sería recontra frecuente, ¿no? No creen, o sea, es un cuadro que se vería pues a cada rato. O sea, solo el 1% aproximadamente, que es un poco más, un poco menos, hace el cuadro clínico. Depende, por supuesto, de varios factores, ¿no? Por ejemplo, inmunosupresión. Básicamente se describen tres formas clínicas: una pulmonar aguda, pulmonar crónica y una enfermedad diseminada. La pulmonar aguda puede ser autolimitada, te da tu cuadro con tos, algo de fiebre y solito pasa. Y el cuadro pulmonar de la forma aguda se parece mucho a la TB miliar, o sea, te da un infiltrado micronodular bilateral. El cuadro pulmonar agudo se parece mucho a la TB miliar, te da un infiltrado micronodular bilateral, que puede ser autolimitado, ¿eh? Y si no se da, itraconazol. Tiene muchos síntomas, si no se autolimita, itraconazol. Muy parecida a la forma miliar, o sea, micronodular bilateral. La enfermedad pulmonar crónica es más frecuente en pacientes con EPOC. Se presenta en EPOC. Y se parece mucho a una TBC fibrocavitaria, o sea, con cavernas apicales, por ejemplo. Y la enfermedad sistémica se presenta en los de siempre, pues los inmunosuprimidos. Cualquiera que sea, desde VIH hasta 300 corticoides. Y se parece mucho a una TBC sistémica. Conclusión, histoplasmosis es el diagnóstico, el diferencial obligado de la tuberculosis. Miren esta placa. Se puede dar un infiltrado micronodular bilateral, sobre todo en bases que ascienden, pues muy parecido a tuberculosis miliar. Esta forma aguda puede ser autolimitada, incluso. Viene tu guardia, este paciente. Vengo, doctora, porque tengo mucha tos, tengo baja de peso, boto sangre, toseo mucho, te dice, ¿no? ¿No? Su placa le tomas y ¿qué ves? Una infiltrada apical con tu caderna. ¿Qué sospechas? TB, ¿no es cierto? Histoplasmosis. ¿Se dan cuenta? Es el diagnóstico, el diferencial obligado de la tuberculosis. Por supuesto, planteas esto en un paciente que viene de área endémica, ¿no? No lo ves acá en Lima, ¿no? O sea, vengo de Junín, vengo de Huánuco, de la selva también, ¿no? Pensar en micosis. Las micosis se parecen mucho a la tuberculosis. El gol estándar para el diagnóstico siempre es el cultivo. Pero igual vas a intentar aislar el hongo de cualquier secreción o cualquier biopsia, ¿ya? Aspiro de médula ósea, biopsia de ganglio, esputo, broncofibro. Pero gol estándar será siempre cultivo. En las formas sistémicas diseminadas es útil pedir el antígeno para histoplasma en orina y sangre, en formas diseminadas. Mientras más grave la enfermedad, es más positivo. En la forma sistémica la sensibilidad es más del 90%, en la crónica 40% y en la aguda 20% de sensibilidad. O sea, mientras más grave es más positivo. ¿Cuál es el antimicótico de elección? Mala pregunta. O sea, tienen que ponerte, y esto en todas las guías y los libros, ¿qué forma clínica es? Forma crónica, ITRA. Forma sistémica, amfotericin B. Eso está en cualquier guía clínica, en cualquier libro. Sin embargo, para variar en un examen de residencia, te pusieron así: medicamento de elección, histoplasmosis. Y te pusieron ITRA y ANFO. ¿Qué marcas? A la de Dios, pues. En esa pregunta, los de la CONAREME lo que pusieron fue amfotericina B. O sea, si les vuelven a preguntar, marquen ANFO. Pero en sí, la pregunta está mal hecha. Porque en cualquier referencia inciden. El manejo dependerá de la forma clínica. Pero acostúmbrese a esas preguntas mal planteadas, ¿no? Que al final, bueno, no sé si la ponen para fastidiar o porque en realidad no saben, pero no sé la verdad. O sea, depende de la forma clínica. Entonces, se dan cuenta que tanto para coco como histoplasma, siempre diferenciar de tuberculosis, ¿no? Ya es para tu práctica, ¿no? Sobre todo en pacientes con área endémica. Suelen parecerse mucho a las formas sistémicas de TBC. También en hongos tenemos a la neumocistosis. Vamos a verlo también eso en pacientes con VIH, ¿no? Vamos a ver en infecto. Es un hongo, ¿no? Antiguamente se consideraba un parásito. Ahora se considera que es un hongo.
En realidad dicen que es un hongo que parece un parásito, pero se maneja como una bacteria, ¿no es cierto? Así dicen, es un hongo que parece parásito, pero se maneja como una bacteria. Es un hongo en sí. Afecta inmunosuprimidos, sobre todo VIH con CD4 menos de 200. Neumocystis giroesia, nocarini. El carini es una especie de las vacas. En humanos es giroesia. CD4 menos de 200, ojo. ¿Cuál es el cuadro clínico? O sea, ¿cuándo viene tu paciente a tu emergencia, a tu consulta y tú dices, ah, tienes neumocitosis? Se parece mucho a un cardíaco, bien parecido a un cardíaco. Disnea de esfuerzo, tos seca. Tan parecido a un cardíaco que uno de los pacientes que vi con esta enfermedad, uno de los últimos, vino de una clínica X, que había ido por el cardiólogo, porque tenía disnea de esfuerzo. El cardiólogo le hizo hasta cateterismo cardíaco. Le hice ecocardio, CAT, y le dijo, no es el corazón. No es el corazón. Definitivamente no es, ¿no? Está bien el corazón. ¿Pero qué tengo? No sé, le digo. Entonces, lo vimos y era un paciente pues flaco, adelgazado, con disnea de esfuerzo, es cierto, con taquicardia, tos seca, de aire varios meses, cuando subes escaleras me canso, doctor. La placa al inicio normal. Y tenía antecedente que tenía conducta de riesgo sexual. A ver, una nueva placa le pedí. La anterior, las de hace 3 semanas, estaba normal. Pero la nueva me mostraba un patrón intersticial muy leve en bases. Con el antecedente, conducta de riesgo, neumocistosis, se pensó. ¿Qué prueba le piden para confirmar el diagnóstico de la enfermedad? Es un hongo que no puede cultivarse. No se cultiva, no hay medios para ese hongo. Idealmente es pedirle broncofibra, biopsia pulmonar, lo demás que tampoco se le va a hacer, ¿no es cierto? Un examen que ayuda mucho es la DHL, deshidrogenasa láctica. DHL en un paciente con VIH, con disnea, tos seca y una placa con un patrón intersticial, neumocistosis hasta que no se demuestre lo contrario. DHL alta, más de 1000 suele ser, pero simplemente alta. Otra posibilidad en un VIH con DHL elevada de cuadro pulmonar es histoplasmosis. Y más alejado, un linfoma pulmonar. Primera posibilidad, neumocistis. VIH, patrón intersticial, disnea, DHL elevada. O sea, es un hongo que no puede cultivarse. El diagnóstico, por lo general, se establece por sospecha clínica radiológica. VIH con disnea, tos seca y un patrón bilateral intersticial. Que al inicio la placa suele ser normal, ¿eh? Normal. Luego que van a ver, este es un solo paciente, ¿eh? Una semana antes, una semana después. Después aparece un patrón intersticial en base y luego mira, ¡fum! Se enciende. Un patrón ileofugal bilateral, ¿no? En alas de mariposa. Es bilateral siempre el infiltrado. Recuerden cómo este hongo es intersticial, a la auscultación no encuentras nada. La gente viene por disnea, tos seca, la ocultación, no hay nada, y placa normal. Al inicio no hay nada, porque es intersticial. Por supuesto, en este paciente ya pues acá hay crepitantes, roncantes, sibilantes, todo, ¿no es cierto? Pero al inicio puede ser normal. Entonces ya saben cómo plantearlo. Acuérdense que no puede cultivarse. ¿Cómo se maneja este hongo? Tratamiento de lesión, cotrimoxazol. Cotrimoxazol fuerte, ¿no? Por 21 días. ¿Solo se deja eso o algo más tenemos que dejar al paciente? Algo que siempre les menciono, ¿no? ¿Qué es lo que te mata acá? El hongo en sí, la reacción inflamatoria que tú produces. Por eso les comento que la mortalidad es más alta en los pacientes no VIH. O sea, a nosotros nos da este hongo, la mortalidad en nosotros es 70%. Nos morimos por neumocistis. En un VIH la mortalidad es 25, 30%, 30% en un VIH. O sea, se mueren menos los VIH que los inmunocompetentes. ¿Por qué? Porque lo que te mata en sí no es el hongo, es la reacción inflamatoria que tú produces. Un inmunosuprimido, inflamación nula, baja mortalidad. Inmunocompetente, gran inflamación, más mortalidad. Por eso que aparte del cotri que se deja, corticoides. La guía que te manda, ¿cuándo le das corticoides? En casos de neumocistosis severa. ¿Cuándo es severa? ¿Cuándo es severa?
¿Con qué criterio? Gasométrico. PO2 menos de 70 o gradiente más de 35. En esos casos, PO2 menos de 70 o gradiente más de 35, corticoides. Con prednisona, también por 21 días. Por 21 días, junto con el Cotri. O sea, Cotri más corticoides. Y muy importante corticoides. Según la guía, lo dejan así, con esa PO2, con esa gradiente. Pero en la práctica clínica yo les sugiero que a todos le den corticoides, porque van bien los pacientes, ¿no? ¿Para qué el corticoide? Obviamente por la inflamación. Esa inflamación que te produce fibrosis pulmonar. La fibrosis que te produce es la secuela principal de la enfermedad. Para evitar eso justamente se dan corticoides. También es una causa importante de neumotórax en pacientes con VIH. O sea, VIH cuadro pulmonar con neumotórax, neumocisis tienes que pensar también. Cotri, CD4 menos de 200. Recuerden que VIH con CD4 menos de 200 se da el cotrimoxazol como profilaxis, ¿no? Justamente por la enfermedad. Saben, es el medicamento de elección, primera línea por 21 días, junto con prednisona.